Análisis de la película Jumanji. La imagen viene presentada con franjas arriba y abajo dentro de un aspect ratio 2.39 a 1, dándonos un apartado de alta calidad en ambos formatos, aportándole cuerpo, profundidad e intensidad a la imagen, con más detalle en la saturación, nitidez, limpieza y calidad, con un resultado final más orgánico. Al haber sido rodada digitalmente, tiene un alto nivel de detalle. Los atuendos nos dejan apreciar todas las texturas al máximo. Los entornos se presentan con una gran nitidez tanto de cerca como de lejos. Los colores son llamativos y muy vivos. Esta secuencia se caracteriza por empezar con planos abiertos, en los que se muestra todo el panorama y la situación en la que se encuentran los protagonistas. La cámara hace pequeños paneos para seguir la acción. Esta escena se grabó en las dunas de Estados Unidos, al este de San Diego, y se añadieron las avestruces de forma digital en la postproducción. Gran plano general en el que se presenta una avalancha de avestruces grabado desde un dron. La cámara se sitúa a los costados del carro que está siendo perseguido para generar impacto y mostrar la reacción de los personajes. Podemos ver varios planos detalle en los que la cámara tiembla o se mueve acorde a los sentimientos de pánico de los protagonistas. Los ángulos de esta escena varían en el momento en el que el carro está dando vueltas tras un choque. En este momento podemos ver cómo la cámara está dentro del auto, haciendo que se vea más real la acción. Llegamos a un plano nadir en el que vemos como el carro vuela al pasar por un cañón al que estuvo a punto de caer. Al terminar, vemos un plano medio corto hecho con una grúa en el que el protagonista está tirado en el suelo mientras que la cámara gira y se aleja hasta dejar el personaje en el centro.